Alianza quedó eliminado de la Copa Betplay tras su derrota frente al Deportivo Pasto. Los de Barranca Bermeja no pudieron con los Volcánicos y sellaron su participación en este evento. La llave de Pasto sabemos que no fue buena. Los resultados no son buenos, la verdad. Triste porque quería pasar esta fase. No se dio. Ahorita toca recomponer, tratar de que estos muchachos eleven su nivel y que nos hagan competencia para poder tener la mejor nómina el fin de semana. Alianza cayó en su casa 3-2. Al final el marcador global fue de 6-3, sumando partidos de ida y vuelta. También tenemos jugadores que tienen que responder por lo suyo, tienen también que ayudar a crecer este equipo y aquí todos tenemos la misma responsabilidad. No puedo dejar a Garcés para la liga, para la copa, para todo. Hay otros jugadores que también se necesitaban la competencia y la tuvieron. Ya queda de parte de nosotros evaluar y tomar la mejor decisión para el fin de semana. Los petroleros ahora se preparan para jugar por liga el domingo enfrentando al Atlético Nacional en el Daniel Villa Zapata.